Bueno, y los saludo muy cariñosamente desde la Casa de los Talentos, es la sede de la Fundación Compasión. Hoy muy orgullosamente quiero presentarles a Anita. Anita es mi hija, es la comunicadora de la Fundación Compasión. Y bueno, Anita, quiero que le cuentes a los televidentes qué tal es esa experiencia de iniciar ahorita como profesional trabajando para la Fundación. No, pues estoy súper contenta, me encuentro feliz, con muchas expectativas. Y espero pues poderle aportar mucho a la Fundación. Bueno, con seguridad que sí. Bueno, hoy queremos presentarles algunos hitos de la casa. Vamos a hablar inicialmente, estas son las clases que vamos a dictar de tarjetería, de álbumes, bueno, cosas maravillosas. Tenemos una profesora, la docente se llama Gloria, y tiene muy buenas intenciones de ayudar. Así es que todo el que quiera aprender este arte tan maravilloso con el papel, ya sabe que está muy invitado. Bueno, Anita, ¿qué más tienes para comunicarnos hoy? Yo los invito para que vamos a conocer el resto de la casa. Bueno, aquí tenemos el almacén. Les cuento que tenemos ropa nueva hasta con el 70% de descuento. También tenemos ropa usada con excelente calidad. Nos llega ropa de Estados Unidos, donaciones de Inglaterra. Entonces tenemos ropa con muy buenos precios. Entonces los invito para que vengan. Cuando ustedes compran ya nos están ayudando. Entonces por aquí los esperamos. Bueno, y algo que es bien interesante es hacerle a ustedes esta invitación para que también revise su ropero y nos traiga esa ropa en perfectas condiciones, o a ustedes, amigos comerciantes, amigos que tengan almacenes, para que se dispongan a entregarnos esa mercancía. Bueno, Anita, entonces vamos a seguir conociendo la casa. Listo, vamos. Los invito a que conozcamos la cocina. Bueno, y definitivamente ese es el sitio que más me gusta de la casa. Seguramente podremos compartir espacios muy agradables en el que puedan aprender conmigo a manejar la nevera, que es ese espacio tan importante de la casa porque nos ayuda a la economía, el orden nos ayuda. Y bueno, Anita, tenemos muchas más sorpresas. Les cuento que tendremos a Natalia Castrillón, chef del programa Sabores, y a Lucero Wilches, que también se vincula con nosotros. O sea que es muy importante que usted llame a este teléfono, el 266-4448, para que se matricule. Si quiere clases de tarjetas, si quiere clases de cocina, bueno, tantas cosas. Tenemos más sorpresas, así es que acompáñenos. Nos encontramos en uno de los talleres de arte en el que mientras aprendes, ayudas. Bueno, eso es muy importante que lo tenga muy en cuenta, porque los tutores que están permanentemente ayudándonos en la fundación, ellos no cobran. O sea que esos recursos que usted está pagando nos sirve para enriquecer los fondos de la Fundación Compasión y podamos seguir bendiciendo la vida de nuestros queridos campesinos del Oriente Antioqueño. También contaremos con el acompañamiento permanente del padre Gustavo Piedraíta, asesor en familia, personas que tengan problemas de drogadicción y problemas de parejas. Él no solamente es sacerdote, sino que también es profesional en esta área. También los invitamos para que se inscriban en las clases de guitarra, en las clases de música, y también tendremos el acompañamiento de los diferentes sacerdotes del canal que nos compartirán sus diferentes charlas y conferencias que nos van a enriquecer en nuestra vida espiritual. Bueno, Anita, y tú como comunicadora de la Fundación Compasión vas a despedir el programa invitando para que nos sigan en las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Compasión Fundación, ponen primero Compasión y ya encuentran el logo de Televid. También nos encuentran en Instagram y en Twitter como Fundación Compasión. Y si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer en el teléfono 448-9197. Bueno, me despido, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo Compasión.